Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias. Buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja. Estamos en la ola 1 de la reapertura económica. Les recordamos que para poder contar con permiso de reapertura, de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivacion.yucatan.gob.mx, donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial para prevenir y evitar contagios por coronavirus. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable, como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados que se reflejarán en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. A continuación, el parte médico de este domingo 5 de julio. 3.671 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 99 nuevos contagios de coronavirus. 64 en Mérida, 6 en Progreso y UMAM, 4 en Ticul y Tizimín, 3 en Canacín, 2 en Concal y Tinum, 1 en Baca, Chilán González, Joctum, Quinchil, Mashcanú, Muna, Tixcocop y un foráneo. En total, ya son 5.110 casos positivos, 49 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico, informamos de 16 fallecimientos. Hombre de 39 años de edad, originario y residente de Mérida, con antecedentes médicos de hipertensión. El paciente convivía con un contacto, el cual hasta el momento se reporta asintomático. Mujer de 43 años de edad, originaria y residente de Mérida, con antecedentes de hipertensión y obesidad. La paciente convivía con 5 contactos, los cuales se reportan asintomáticos. Hombre de 43 años, de Mérida, con hipotiroidismo y obesidad. Sus contactos se reportan sin síntomas. Hombre de 44 años de edad, originario y residente de Canacín. El paciente tenía asma. Los contactos hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 54 años de UMAM, con hipertensión. Convivía con 2 contactos hasta el momento asintomáticos. Mujer de 61 años de edad, originaria y residente de Tixcocop, con hipertensión, diabetes y obesidad. La paciente convivía con 3 contactos que se reportan asintomáticos. Hombre de 64 años de Canacín, con diabetes. Convivía con 4 contactos, hasta el momento asintomáticos. Hombre de 69 años de Mérida, sin reporte de antecedentes médicos. Vivía con una persona la cual no presenta síntomas. Mujer de 70 años de Valladolid, con hipertensión y diabetes. Vivía con 3 personas, ninguna con síntomas. Hombre de 70 años de Mérida, con insuficiencia renal crónica e hipertensión. Convivía con 2 contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 70 años de edad, originario y residente de Mérida, con hipertensión. Vivía con 2 personas, ambas asintomáticos. Hombre de 73 años de Tzitaz, con cirrosis hepática. Convivía con un contacto hasta el momento asintomático. Hombre de 75 años de Mérida, con diabetes. Vivía con 3 personas, ninguna con síntomas. Hombre de 80 años de Mérida, con obesidad. Vivía con 3 personas, ninguna con síntomas. Hombre de 82 años de Izamal, con hipertensión. Vivía con 3 personas, ninguna con síntomas.
hombre de 83 años de Canzacap, con hipertensión. El paciente convivía con dos contactos, ambos asintomáticos. En total, son 532 las personas fallecidas a causa del coronavirus. 597 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 310 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 97 años. Hasta aquí el informe de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.